Hola amigos, saludos, buenas tardes. De nuevo con ustedes para llevarles este espacio de Educación para la Salud que realizamos con la inestimable colaboración del doctor Martín Thompson, médico quiropráctico, desde cuyas instalaciones realizamos el programa del día de hoy. Ya saben que el doctor Martín Thompson tiene su clínica en la avenida Gran Vía Parque, en el número 17. Y hoy, doctor Thompson, ya le saludo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a presentar en este programa un caso que a mí, cuando me lo comentó, me ha dejado muy sorprendido. Porque vamos a tener oportunidad de hablar con Montse Baró, que está aquí con nosotros, a quien ya saludo también, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que llegó a su consulta con un problema que en un principio puede parecer, bueno, ¿y qué relación puede tener esto con el sistema musculoesquelético? Porque lo que a usted le sucedía era que tenía sequedad en los ojos, ¿no? Sí, efectivamente. Y de pronto, pues, acude al doctor Thompson, conoce de sus instalaciones y tiene referencias de él, acude a verle y ya hablaremos después porque los resultados han sido extraordinarios. Así es. Yo quiero saber, doctor Thompson, primero la relación que hay entre la sequedad en los ojos y el sistema musculoesquelético y cuál es el procedimiento que se sigue precisamente para evitar este problema, que como veremos además ha quedado resuelto. Sí, entonces cuando examinamos a Montse vimos que ella a nivel cervical tiene lo que es conocido como subluxaciones. Si cogemos los modelos, subluxaciones quiere decir que en el cuello tiene, bueno, ella tiene varios desplazamientos de la vértebra y al desplazarse presionan los nervios. Entonces eso típicamente causa dolor, pero hay ocasiones donde realmente no causa dolor y solo causa interferencia donde van los nervios. Por eso los síntomas de los problemas siempre van a depender de qué nervio está presionado. Si miramos aquí los cuadros que tenemos aquí atrás, aquí he puesto donde hemos visto que ella tiene problema. 6-5, 6-6, estos nervios bajan aquí y llegan hasta los dedos de la mano. Entonces, cuando hay subluxación aquí, típicamente vemos rigidez del cuello, dolor de cuello, dolor hormigueo en el brazo. Pero, junto con este nervio, también hay un nervio que va a los órganos internos. Aquí estamos hablando de los glándulas salivares y también el mismo sistema controla lo que son los lagrimación de los ojos. Entonces, si el nervio está presionado aquí, caso de ella, sí notaba rigidez del cuello, pero lo que más se estaba molestando era aquí, el efecto sobre los glándulas lagrimales, glándulas salivares. Ya sentía eso. Además del cuello, vimos otro nervio, T2, que se estaba afectando, que va hacia el pecho. Cuando hay problema aquí, tiene el dolor de la espalda, rigidez, puede causar cansancio porque no respiramos bien. Es decir, que ese, la presión en ese nervio lo que está impidiendo es actuar bien al sistema que produce las glándulas salivares y lógicamente también, el sistema lacrimal, que es el que produce lógicamente pues el que esté bien irrigado el ojo. Correcto. Y esto se descubre efectivamente que ahí estaba el problema, comienza el tratamiento y a partir de qué momento usted empieza a notar que efectivamente eso se va desbloqueando y se va resolviendo. Pues desde el primer movimiento que me hizo ya noté yo la diferencia totalmente. Casi un 100% no, pero casi un 90% sí, tanto en los ojos como lo que era la glándula salivar. Y quiere decirse que empezó a notar de momento que aquello empezaba a desbloquearse, sí, a funcionar mejor. Lo notaba porque ya no tenía tanta necesidad de ponerme lágrimas artificiales, claro, que era lo único que podía utilizar en ese momento. Entonces, pues al ponerme las lágrimas, notaba yo que ya estaba el ojo más bien, estaba más a gusto. Pero en cuanto ya me hizo el movimiento, que ya las lágrimas artificiales ya no podía ella. O sea, que ya no hizo falta. Claro, usted me imagino que acudiría al doctor Thompson no solamente por este problema, sino porque tal era el pinzamiento que usted tenía, que notaba también molestias también en algunas otras partes, ¿no? Sí, lo que era la rigidez cervical la notaba. Yo no podía girar mucho el cuello, notaba la rigidez, pero sobre todo por los ojos, porque ya
es que era ya a nivel ya económico, económico y calidad de vida. Claro, porque, que no cabe la menor duda. Sí. Usted estaba permanentemente necesitando lágrimas utilizar artificiales. Lágrimas artificiales. Sí. Y lo que era entrar a un centro comercial yo no podía. Y si tenía que entrar era poquito rato, porque enseguida tenía que estar echándome las lágrimas artificiales y con los ojos enseguida rojos, muy molesta. Lo que ha tenido que ser es un cambio de vida absoluto. Absoluto. Yo, vamos, estoy contentísima, contentísima. Claro, porque ha sido acudir al doctor Thompson y en la primera de las visitas ya se ha empezado a notar mejoría. Ya usted, no desde ese momento, no ha tenido que volver a utilizar. Durante el día. Y la rigidez del cuello se ha mejorado también. Perfecta también. ¿Cuánto tiempo ha tenido usted necesidad de acudir para resolver estos problemas? Ya le digo que desde el primer día yo ya noté el cambio bastante bien y luego ya pues está acudiendo lo que era un mes o dos meses, ¿no? Yo creo un mes y medio, dos meses llevamos ya tratándolo. Ahora una cuestión de puro mantenimiento y a funcionar de maravilla. Es como cómo cambia la vida de un paciente y cómo cualquier profano, por ejemplo, quien les está hablando, amigos telespectadores, de pronto le dicen, bueno, pues un problema cervical que lo que hace es presionar un nervio, provoca el que se quede siempre la boca seca y que no y que los ojos estén igualmente secos, y dice, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Sí. Y de pronto vemos, y acaba usted de explicarlo, que efectivamente todo está intercomunicado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Trabaja como conjunto. Desde el momento que hay un problema en un lugar, ya va a reflejar en otros lugares. Caso de ella, bueno, solo notaba un poquito de rigidez del cuello y ya está, nada que le impedía. Pero ahora, lo de los ojos sí era muy molesto. Lo que decía, que no puede ir a centros comerciales por causa de la falta de producción de lágrimas. Y bueno, su mejoría ha sido muy rápida. Ahora mismo la columna está más o menos en su lugar, pero seguimos tratándolo porque hay que estabilizarlo. Claro. Si paramos ahora mismo, corremos riesgo de que puede volver a ocurrir otra vez. Entonces, damos a que quede ahí bien para siempre. Hay que mantener, hay que procurar la alineación perfecta de la columna. Correcto. Para evitar que se produzcan nuevos pinzamientos, que haya que dar marcha atrás. O sea, se produzca un retroceso que obligue a reiniciar otra vez el proceso. ¿No es así? Sí. Bueno, la medicina quiropráctica, como vemos, yo creo que sigue al pie de la letra lo que es la propia naturaleza de nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo advierte que hay un problema, en lugar de disfrazar el problema, por ejemplo, si duele con un analgésico, habrá que determinar la razón por la cual se produce ese dolor. El cuerpo avisa con el dolor de que algo no va bien, lo mismo que una inflamación, el cuerpo advierte de que hay algo mal y por eso se inflama. Pero el cuerpo tiene mecanismos para su restauración. Y entonces el trabajo que usted realiza es ayudar al cuerpo precisamente a que vuelva a funcionar de manera correcta. Sí, es una cosa que yo digo con frecuencia. Yo en sí no curo, yo ayudo al cuerpo a que se pueda curar. Entonces yo coloco el hueso en su sitio para que el nervio se pueda liberar. Pero ahora, es el cuerpo de Monse que en su casa ya está reparando el nervio, está reparando la glándula que está dañada, las lágrimas lagrimales. Y allí la curación acontece en casa realmente. Claro, el caso de Monse es un caso paradigmático de cómo efectivamente resolviendo un problema de pinzamiento muscular se puede resolver otro problema que uno pensaría, bueno, ¿y qué relación tiene? Hemos visto que sí. Pero hay otros casos en los que puede suceder algo por el estilo, por ejemplo, problemas de difícil digestión, problemas de inflamaciones en el intestino, etcétera. Todo esto, de alguna forma, también puede estar relacionado con pinzamientos nerviosos. Está muy relacionado. Entonces, el problema aquí a nivel dorsal, los nervios van hacia estómago, hígado, páncreas, intestinos. Entonces, muchas veces, esta gente que tiene indigestión, cosas así, también tiene dolor de espalda. Y lo veo. Tratamos la espalda, ayudamos a aconsejarle un poquito con la dieta, y no, mientras se soluciona de una forma natural, sin tener que estar usando omeprazol o otro tipo de medicamento. Usted lleva a cabo algo que no me canso de repetir, que es importante porque permite elevar el nivel de salud de los pacientes, no solamente para las personas que acuden a su clínica, sino que es abierto a quienes quieran participar siempre que haya foro, que es su escuela de espalda, que tiene lugar, me parece que son dos veces al mes, ¿no es así? Y
Yo quiero destacar un aspecto de su escuela de espalda que yo creo que si se llevara a cabo por parte de todos los ciudadanos, muchas personas probablemente resolverían problemas que se provocan a sí mismos. Por ejemplo, los malos hábitos a la hora del sentarse, por ejemplo, el coger de forma indebida un objeto del suelo que pese. ¿Hasta qué punto nosotros somos responsables de las propias lesiones que nos ocasionamos en muchas ocasiones? Problemas de espalda, mayoría son muchos pequeños traumas, que allí somos responsables de ellos. Ahora, obviamente también acontecen accidentes, accidente de coche, caído, cosas así que bueno, no somos culpables, pero están allí. Entonces, si aprendemos bien a cuidarnos, podemos evitar 80% de los problemas. Y ya cuando acontece el accidente, bueno, después de pasar por el hospital para asegurarse que todo está bien, ahora al quiropráctico a mirarse la columna también. ¿Sería bueno que acudiésemos al menos una vez al año al quiropráctico, incluso si nos encontrásemos en buenas condiciones, aunque solo fuera precisamente para aprender o recordar todo aquello que debemos hacer y también las cosas que no debemos hacer, ¿no? Una o dos veces al año, estando sin síntomas, debería ir allí a asegurarse que todo está bien alineado, que no tenga ningún problema. Si hay mal alineamientos, rápidamente lo podemos colocar en su sitio y ya prevenimos problemas. El papel del médico quiropráctico está justamente ahí. Básicamente es actuar sobre la columna vertebral, ¿no es así? Nosotros nos vemos a nosotros mismos como especialistas del sistema nervioso. Usamos los huesos para llegar a poder afectar los nervios. Pero nuestro enfoque está todo el sistema nervioso, claro, que es lo que controla todo nuestro cuerpo. Lo que nos declara si estamos muertos o no. Claro. El corazón puede dejar de batir, pero si el cerebro funciona, estamos vivos. Claro. Pero si nervios no funcionan, acabo. Claro, claro, porque además es la autovía por la que circula todas las sensaciones, todas las órdenes que el cerebro va dando, etcétera. De ahí que es fundamental tenerla en condiciones, ¿no? Esa autovía. No cabe duda. Y cuando el sistema nervioso funciona bien, nosotros también vamos a gozar de calidad de vida. Entonces ya podemos caminar, podemos hacer deporte, podemos sentirnos bien. Pues la verdad es que hoy ha sido para mí un auténtico descubrimiento. Y yo le quiero agradecer muchísimo el que haya estado con nosotros en este programa, precisamente explicando algo que a mí, cuando me comentaba el doctor Thompson, luego lo he visto clarísimo, he visto el sistema, o sea, he visto la causa y la manera de solucionar lo que provocaba el problema, ¿no? Pero, claro, para usted ha debido ser increíble, una cosa maravillosa encontrarse con alguien que le ha resuelto un problema que usted ya supongo que arrastraba desde hace cierto tiempo, ¿no? Sí, ya llevaba 4 años, 4 años así, y cada vez peor. Claro. No iba mejorando, porque por mucho que yo me ponía lágrimas, ya mi ojo necesitaba cada vez más la lágrima. Claro, entonces, y sobre todo que el nervio cada vez estaría más pinzado y, lógicamente, cada vez la función provocar la lágrima o para provocar la saliva era cada vez menos. Iba cada vez menos, claro. Con lo que, pues la verdad es que muchísimas gracias y enhorabuena por haber encontrado solución. La verdad que sí, que soy muy agradecido de siempre, vamos, estoy muy contenta, muy contenta. Porque claro, es resolver un problema y además un serio problema. Doctor Thompson, la verdad es que, bueno, pues hemos hoy intervenido en nuestro programa una de sus pacientes sobre un aspecto de salud que a mí me ha resultado particularmente interesante. Yo no quiero cerrar el programa porque tengo mucho interés en que esto se conozca, la labor educativa que usted está llevando a cabo, sin recordar que qué días al mes, cuántas veces y de qué manera pueden acudir cualquier persona a su escuela de espalda. Las aulas lo hacemos jueves a las 7 de la tarde, está libre para todo el mundo, pero recomendamos llamar antes para reservar un asiento. Yo tengo aquí un número de teléfono. Se está llenando normalmente la sala aquí. Sí, sí, tú me dices aquí el número. Aquí hay un número de teléfono que es el 957-230958. De todas maneras va a aparecer ahí debajo de la pantalla el número para que ustedes con tranquilidad puedan anotarlo, porque claro, el espacio es pequeño, son muchas las personas que acuden y lógicamente pues al menos que conozcan si van a poder
estar en alguna de las sesiones de esta escuela de espalda que lleva a cabo el doctor Martín Thompson, médico quiropráctico. ¿Con cuántos años de experiencia, doctor Thompson? Ay, ya pronto son 30 años. 30 años. Pronto, creo que son 28 ya. Que ya el tiempo ya corre. Es mucha experiencia y mucho. ¿Cuál ha sido el caso a lo largo de estos 38 años más complicado que se le ha presentado y al que haya podido dar una solución? Creo que un caso más interesante fue un hombre que llevaba transportes especiales, camiones muy grandes que van a una velocidad bastante lento, 3-4 kilómetros por hora, que él estaba atrás y tenía que guiar el camión. Y se le quedó la pierna cogido y casi le arrancó toda la pierna. Caramba. Entonces pasó por mucho quirófano, quedó más o menos bien, pero estaba teniendo mucho dolor, parestesia en la pierna. Le examinamos y vimos que era un nervio pequeño, que se llama nervio lateral femoral cutáneo, que lo tenía presionado aquí y tenía problemas también aquí en el pelvis. Colocamos todo esto bien y quedó de maravilla. Fue uno de los, vamos... Pero ya son muchos casos. A lo largo de esos años son más de 10.000 pacientes. Claro. Ha sido una larguísima experiencia, que yo creo que además en el ejercicio de la práctica médica del médico quiropráctico, la experiencia es un grado fundamental, me imagino también, sí. ¿Verdad? Vale. Y la experiencia enseña mucho. Claro. Pues doctor Thompson, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted también, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por haber resuelto este problema. Y a ustedes, amigos telespectadores, de verdad también muchas gracias por la atención que nos han prestado. La semana que viene volvemos de nuevo a estar con todos ustedes aquí, desde las instalaciones de la clínica del doctor Martín Thompson, médico quiropráctico. Hasta entonces, mi deseo de siempre. Procuren ser felices. Buenas tardes y hasta dentro de 7 días.